por estar una vez más con Irreverencias. Hoy estamos en vivo y va a poder llamarnos al 2511-1515. 15. También puede contactarnos mediante nuestra página de Facebook. El tema de hoy es los diálogos entre la Iglesia Católica y el, la diversidad sexual en nuestro país, los movimientos o el movimiento por la diversidad sexual. Y para él eh, conversar sobre este tema, hemos invitado hoy a Sol Porras, quien es integrante de la directiva del Movimiento Diversidad y además presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de los Sitios de Moravia y concejala de la municipalidad. Gracias, Sol Ángel, por acompañarnos en este programa de reverencias También Bien. está con nosotros Marco Castillo, quien es abogado y presidente del Movimiento Diversidad. Muchas gracias, Marco. No, gracias a vos por invitarnos. Hasta el momento se han llevado a cabo tres reuniones entre representantes del Movimiento Diversidad y representantes oficiales del clero, en la residencia de la exdefensora de los habitantes, doña Lizbeth Quesada. Para conocer sobre esto, pues queremos conversar con ustedes y iniciar en, enmarcando qué es el Movimiento Diversidad, desde cuándo existe. Bueno, el Movimiento Diversidad fue fundado en el 2004, eh, sin embargo, ya, hacía, ya hace más o menos 30 años en que ha habido algunos movimientos y organizaciones eh, de lucha por los derechos. Al principio empezó un poco con el asunto de SIDA nada más, ¿verdad? Y derechos humanos. Pero actualmente existen muchísimas organizaciones de, en varios estratos sociales. Eh, y el Movimiento de Diversidad es uno de esos movimientos que ha venido luchando por los derechos. Tenemos cinco... Aspectos importantes por los que luchamos: reconocimiento de parejas, no discriminación y, crimen de, y contra los crímenes de odio, salud, los aspectos de salud para nosotros, gays y para las lesbianas y los trans, la identidad de género que se reconozca, y una parte con que, aunque los gays no, no somos eh, big, eh, lo, exactamente los provocantes o que el SIDA sea de los gays, pero la mayoría de los que tienen infección en este país son gays. Entonces, esos son los cinco puntos de, que hacen nuestro. Hacer nuestra actividad principalmente. Correcto. Uh, perdón, si querías decir sí, algo. Correcto, este, y agregándole, este, un, haciendo el extensivo a lo que dice un marco, el movimiento de diversidad también se enfoca hacia las comunidades o poblaciones este, vulnerables. En este caso, también este, reúne también los parámetros para las comunidades transgénero y para las personas que conviven con VIH-Sida que también son este, uno, de los, uno, de los, uno de los temas que este, el movimiento también este, está este, estudiando para que las poblaciones también se, se puedan acercarse al movimiento diversidad y tengan conocimiento de esta organización este, de derechos humanos. Por supuesto, y en los últimos días el movimiento de diversidad ha estado en los medios de comunicación muy presente, porque eh, sucedió, según dicen los, las noticias, que hay un sacerdote llamado Mauricio Víquez, eh, quien era el vocero de la Iglesia Católica en temas de familia, uh -huh. y quien era el reconocido por sus fuertes planteamientos y apariciones públicas en defensa del matrimonio tradicional, y usted, Marco, y el movimiento eh, hizo una denuncia sobre los comportamientos o conductas de este sacerdote y eso dio pie, si, 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 corríjame si no es correcto así, a eh, iniciar un acercamiento, una conversación con la iglesia cuenclero de la iglesia católica costarricense. Lo que sucedió es que, eh, en primer lugar, a nosotros, en el movimiento de diversidad, sabemos que en todo grupo humano y en todo grupo de hombres hay gays, médicos, enfermeros, abogados, choferes de buses, taxistas. Camarógrafos, eh, periodistas, en todo grupo humano, que donde supuesto. hay hombres hay gays. Y los curas no es la excepción. Pero a nosotros nos parece que eso es absolutamente natural, absolutamente normal, uh -huh. y, y no lo criticamos porque es una realidad y es natural. Que tengan sexo, pues que es humano tener sexo, Por supuesto. verdad. Lo que nos molestó en este caso concreto es que había una persona criticándonos a nosotros y que hacía lo que estaba criticando. Bueno, ya lo quitaron y todo, pero eh, no es sobre un chantaje o sobre una amenaza que la iglesia y nosotros empezamos a conversar. ¿verdad? Fuimos llamados por uno de los obispos y empezamos a conversar, y ya llevamos tres conversaciones y lo más importante que me parece de todo esto es el pronunciamiento que ellos dieron el 10 de octubre. Porque se ha dicho, bueno, el Papa como que ha querido cambiar las cosas y entonces ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar? Y también dijo, bueno, sí, la iglesia debería pedirle perdón igual a, los, a la gente gay y lésbica y también a las mujeres y otros grupos que ha discriminado. Pero en este pronunciamiento del 10 de octubre, la conferencia episcopal, aquí lo tengo, habla más allá de lo que ha hablado el Papa y más allá de cualquier otra iglesia. Católica en el mundo. Ha dicho que es una discusión sobre derechos humanos. O sea, ha reconocido que lo que nosotros estamos pidiendo son derechos humanos. Y entonces, ellos están hablando de que están eh, hablando a una altura ética de una auténtica lucha de promoción de derechos humanos, fundada en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Eso no ha sido. Parte de una encíclica, no ha sido parte de una declaración del Papa, lo ha dicho aquí la Conferencia Episcopal. Entonces, pienso que hemos caminado bastante en entendernos, en conversar con la Iglesia sobre estos temas. Ellos escogieron hablar sobre, eh, de, 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 en primer lugar, sobre el proyecto de ley de identidad de género, que es uno de los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa a favor de los derechos de la diversidad sexual. Y entonces, de eso es que hemos venido conversando. No se trata de una negociación, ¿verdad? no es que vamos a, no, no, no estamos pensando en firmar un acuerdo o algo, puede salir, no sé. Lo que estamos haciendo es un diálogo, porque lo que más nos interesa a nosotros es evitar que la iglesia obstruya los proyectos a favor de los derechos humanos nuestros. Y de alguna manera este pronunciamiento que hicieron ya es un paso importante. Hay gente que, que dice que por qué buscan a la que buscamos a la iglesia si la verdad es que nosotros podemos vivir la vida sin iglesia. Sí, hay personas que viven la vida sin iglesia católica. Hay gays, hay lesbianas, hay transexuales, hay intersexos, bisexuales, que son católicos. ¿Verdad? Y ellos necesitan una vida espiritual católica. Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que ellos no obstruyan los, el trámite de los proyectos de ley a favor de los derechos humanos de la diversidad sexual. Ese es el objetivo. Y hemos caminado bastante. Yo pienso que este pronunciamiento es algo muy muy grande. Como digo, no ha habido en el mundo antes un pronunciamiento de ninguna iglesia católica. Y vamos a seguir conversando, ¿verdad? Que eso es lo más in interesante e importante que tenemos por delante. Y. Eh, no podemos decir lo que vaya a salir de todas las conversaciones, pero hemos obtenido palabras muy buenas en relación a nuestra dignidad en este pronunciamiento. Eh, han hablado en contra de la agresión, en contra de la violencia, en contra de la diversidad sexual eh, y están dispuestos a seguir en estos diálogos que se han calificado tanto por ellos como por nosotros como diálogo, diálogos voluntarios, ¿verdad? absolutamente voluntarios. Estamos en vivo y usted puede llamarnos al 2511-1515, puede también comunicarse mediante nuestra página de Facebook. Estamos hablando sobre los acercamientos que ha tenido el clero de la Iglesia Católica Costarricense con el movimiento de diversidad y el tema de la diversidad sexual. Eh, en unos minutos estamos de regreso. de regreso en irreverencia. Si estamos en vivo, comuníquese con nosotros al 2511-1515 15 a través de nuestra página Facebook. Hay dos temas eh, que, que quisiera hacerle la pregunta muy concreta porque son parte de esos temas polémicos que han aparecido en los medios. Ha, hablaron de una lista de 30 sacerdotes homosexuales que mantienen una vida sexual activa. Es cierto que existe esa, esa lista y fue a raíz de, de la... Posibilidad de que el movimiento de diversidad efectivamente hiciera pública esa lista que, que se logra comunicarse o abrir este diálogo con la Iglesia católica? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Este, como lo dije al principio, existen en todo grupo de hombres hay gays y el hombre por naturaleza no puede dejar de tener sexo. Así es que eso no nos preocupa. No hay ninguna lista. No estamos amenazando con eso. No. Al contrario, este el diálogo ha sido muy muy fluido y yo creo que Sol puede agregarnos algo sobre sí. la última reunión mm -hmm. que es muy importante. De estas sí. reuniones que ya han mantenido tres reuniones. ¿es tres correcto? reuniones consecutivas, sí. Por el viernes 7 de octubre de este año se sostuvo la tercera reunión en casa de la doctora Lisbeth Quesada Tristán, el cual este eh, eh, la Iglesia Católica nombró una comisión. ¿verdad? Para este, la reunión y la Junta Directiva del Movimiento Diversidad. El tema que ellos escogieron este, fue el, de, el reconocimiento de identidades de género. Se conversó sobre la exclusión social, laboral, religiosa, familiar, de educación y sobre todo la oportunidad de integración social. ¿En qué? En, en el tema de trabajo. Principalmente, este, ellos este, analizaron que este proyecto de identidades de género hay que darle la prioridad. Ustedes tal vez nos preguntan por qué es que la Iglesia Católica tomó la decisión, no sabemos, sin embargo es un paso hacia las futuras este, generaciones trans, el cual este, podemos empoderarnos de, de, de esos espacios y a la vez también... Este, este, ¿Qué importancia tiene para ustedes eh, uh -huh. como población trans? que la Iglesia Católica haya dado este apoyo, en, en, en qué en qué ayuda, cómo la Iglesia puede eh, ayudar a, a realmente hacer un, algún tipo de cambio para, para esa aceptación y esa no discriminación. Diay, este la Iglesia Católica este tiene un gran impacto en la sociedad costarricense mm -hmm. porque en realidad este, este ellos tienen este mucho poder sobre la jerarquía católica. Sin embargo, este, se, ha, se ha analizado de que la Iglesia Católica puede sensibilizar a los curas católicos en temas de, de diversidad y así enfocarse hacia el respeto de la comunidad LGTBI. O sea, la Iglesia puede hacer un aporte en ese sentido. Correctamente. Hay, eh, nos están escribiendo, mmm, vamos a ver, Marco de Guadalupe dice que no estoy de acuerdo con el movimiento de diversidad. Dime, uh -huh. No debe de pedirle permiso. Dice que la, el movimiento de diversidad no tiene que pedirle permiso a la iglesia para nada. La iglesia católica nunca ha creído en un Dios porque si creyeran en Dios realmente ya se hubieran opuesto a la teoría de la evolución del hombre, ya que la iglesia católica ha sido un verdugo muy grande. Y luego Manfred Esserri dice, el movimiento lésbico-gay debe también de respetar el pensamiento de los heterosexuales. Bueno, a mí me parece que Marco... Eh, representa un criterio, verdad, respetable, pero, eh, pero nosotros no estamos pidiendo permiso de nada. Simplemente es una conversación para evitar que los derechos humanos de nuestra colectividad, de nuestra población, perdón, los derechos humanos de nuestra población, sean detenidos en trámites por influencia de ellos. Y en cuanto al segundo, Manfred ¿tera? Sí. Este. Nosotros nunca, nunca hemos respetado ningún derecho de ningún heterosexual, de ninguna manera. Eso es un, una mala interpretación. Y eh, porque nunca, bueno, o sea, que, que nos digan en qué, ¿verdad? Porque no lo hemos hecho. Al contrario, lo que queremos es, es que nosotros y nosotras, ciudadanos, que hasta el momento somos como de segunda o tercera clase, y los trans, por ejemplo, que son como de quinta categoría en nuestra sociedad porque ni educación se les deja ni empleo, se les permite y ni en la casa ni en la iglesia, en muchos lugares reciben, reciben discriminación. Simplemente que, que seamos iguales. Bueno. ¿Ustedes han presentado proyectos de ley a la Asamblea Legislativa? Este, hay proyectos de ley presentados en, realmente por algunas organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto de... de de, de identidad de género fue hecho por la organización MULAVI y eh, llevado a la Asamblea Legislativa, donde le hicimos aportes a varias organizaciones, y está ya caminando ahí. El Movimiento Diversidad ha presentado proyectos de ley sobre reconocimiento de la de las unión de parejas, ¿verdad?, por medio de lo que se llama sociedades de convivencia, y ahora estamos peleando por el matrimonio igualitario. En un proyecto que presentamos, montones de organizaciones eh, jefiadas por el Frente de Derechos Igualitarios. Y entonces, realmente, esos son los proyectos importantes. Hay otros proyectos de ley para evitar discriminaciones eh, y los crímenes de odio que están ahí presentados por algunas, principalmente por el Frente Amplio, ¿verdad? Fueron presentados, pero eh, están muy detenidos, ¿verdad? No han sido muy tramitados. Lo más importante que ha pasado últimamente es que fue aprobada la ley contra el acoso en la educación. Eso nos tiene muy satisfechos. Esa ley fue iniciativa del Poder Ejecutivo. Y eh, aunque no dice qué clase de acoso, pero el, al hablar del acoso está hablando de todo acoso. Y el acoso más fuerte que hay en, la, en, en las escuelas y en los colegios es el acoso por la diversidad sexual. Claro, hay gente que, la, que, que lo acosan por gorda, hay gente que la porque tiene anteojos, porque, por raza, por un montón de cosas. Pero la más fuerte es por, la, por diversidad sexual y todavía dentro de eso más fuerte por la transexualidad. ¿Cuál ha sido su experiencia, eh, Sol Ángel, en esto en este que estamos hablando de esa discriminación en la escuela, en el colegio? Porque al principio dijimos que usted es presidente de la asociación. Eh, de desarrollo comunal eh, en los sitios de Moravia correcto. Y, y podríamos pensar que eso es un gran avance sin duda así es usted en ese sentido ha logrado abrirse un espacio en su comunidad claro. y, las, y ha eh, logrado obtener la aceptación de sus vecinos y vecinas correcto sí este sin lugar a duda este para mí es un reto o sea fue un reto porque ya eso quedó en el pasado y como lo dijo este Don Marco, o sea, son muy pocas las chicas trans, o los chicos trans también en este caso, que tienen esta eh, aceptación en las comunidades. Más que todo este, en lo que es este, movimientos comunales, este, yo vengo trabajando hace 14 años, que es mi experiencia comunal, desde que ha sido socio hasta en las juntas directivas. He sido secretaria, he sido este, vicepresidenta y presidenta también. Sin embargo, este, se ha logrado mucho en conjunto con otras este, juntas directivas, darle seguimiento, buscar las herramientas para poder este, compartir con toda esta este, discriminación social que nos tiene este, atrapadas. ¿verdad? Por supuesto. Vamos a un corte y en unos segundos estamos de regreso con ustedes en Irreverencias. Gracias por estar de nuevo aquí con Irreverencias y continúe llamándonos, escribiendo en nuestra página Facebook. Estamos hablando sobre los acercamientos que el clero de la Iglesia Católica está teniendo con el movimiento de diversidad, con el tema de diversidad sexual. ¿En qué ayuda que el clero de la Iglesia Católica haya suavizado esta posición, haya hecho esta declaración sobre el tema de derechos humanos, si quienes en realidad están obstaculizando los proyectos de ley que que hay ahorita en corriente legislativa, son los eh, diputados que no son católicos, son diputados que se eh, dicen representantes de otras religiones. Sí, este es muy importante señalar que dentro de los eh, grupos cristianos existen, por ejemplo, los luteranos, que nos dan total y absoluto apoyo, e incluso bendicen las parejas, igual que bendicen las parejas heterosexuales, bendicen parejas del mismo sexo. Publicaron un libro muy interesante sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Y hay otras eh, también denominaciones católicas, porque eh, una cosa son los católicos romanos y otra son otro tipo de católicos que nos apoyan. Indudablemente que la labor de los diputados fundamentalistas cristianos ha sido muy eh, obstaculizadora presentar mil mociones a un proyecto de ley para que no pase, ¿verdad? Es, son cuestiones absolutamente arbitrarias, dolorosas y, y yo no sé si decirles majaderas. Y eso pues sí, es cierto. También hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Esos cinco diputados fundamentalistas son los que hablan, pero hay otro montón de diputados y diputadas que son influidos por por otras tendencias religiosas u otras tendencias fundamentalistas que no, se, que no hablan, pero que dejan que las cosas fluyan en contra, ¿verdad? Eh, pero yo creo que sí ayuda mucho que la Iglesia Católica esté conversando con nosotros, porque está demostrando que la religión no debe ser un obstáculo para el cambio social, que la religión no es un obstáculo para los derechos humanos. Y entonces esos grupos fundamentalistas van a tener que cuestionarse mucho su posición, porque... Eh, ¿Habrá hay... personas no heterosexuales en esos grupos religiosos no católicos? Posiblemente. Montones. Si sí, es que sí. sí, los grupos no heterosexuales existen en todos los grupos, ¿verdad? Esos... Por supuesto, y entonces, y entonces cómo se sentirán las personas no heterosexuales que eh, encuentran eh, su, su es, lugar para expresar su espiritualidad, su religión en esas sí, regiones. Sí, sí, es, es, está gente, siendo excluyente. Sí, sí, esa gente debe sentirse muy mal, no, no sé, ¿verdad? Pero indudablemente que eh, para nosotros y nosotras, de lo, la diversidad sexual, este tipo de experiencia, no es que estamos buscando una bendición, ¿verdad? Pero sí eh, que, que no se logre. Un obstáculo, o sea, evitar ese obstáculo, evitar obstáculo a nuestros derechos. Y ya este pronunciamiento, donde habla de derechos humanos. Y es un gran avance. Es un avance importante, ¿verdad? Mm -hmm. Y estos grupos eh, cristianos, de los que han venido obstaculizando, pues tendrán un, que revisar un poco sus, sus doctrinas, porque siendo que la Iglesia Católica ha tomado ya una posición un poco más abierta para conversar, eh, ellos no pueden. Se están seguir. quedando sí, atrás. Sí, se están quedando atrás en una evolución humana muy importante. Porque hay una cosa importante, eh, las estadísticas últimas que se han hecho, las últimas encuestas, han demostrado un gran crecimiento a favor del apoyo de los derechos de la diversidad sexual. Eh, una, una publicada en la Nación el año pasado dio un 51% de apoyo a los derechos de las parejas, de la diversidad sexual, y ahora la encuesta de la Universidad de Costa Rica, que siempre ha venido siendo como muy negativa para nosotros, ahora dio un gran paso adelante en reconocer estas, este, estos apoyos. O sea, la población costarricense ha evolucionado hacia el respeto de los derechos. Don Agustín de Alajuela, ¿le parece muy acertada la conversación? Existe mucha tela que cortar en el tema, mucha desinformación, se admiten muchos criterios sin fundamento, por lo que le parece muy bien que estén dialogando con la iglesia para lograr un acercamiento. Muchas gracias, don Agustín. Muchas, Muchas gracias. gracias a, Agustín. a las personas que nos están llamando. Ya estamos terminando nuestro programa, vamos a cerrar uh -huh. eh, con un eh, aviso muy importante que quiero compartir con todo <laughs> nuestro público y es un concierto de Claroscuro, Mujeres Haciendo Música. Ellas van a hacer su próximo concierto de reencuentro con su público el 4 de noviembre próximo a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. El concierto es una coproducción del Teatro Nacional de Costa Rica y el valor de las entradas van de, de 8 mil colones hasta 15.000 colones. Y las pueden adquirir en la boletería del Teatro Nacional o también llamando al 2010 1143 o en la página web del Teatro Nacional. Esto no quería dejar de decirlo, ¿tienen próximas reuniones ustedes con la Iglesia Católica en 30 segundos? Sí, tenemos este, una cuarta reunión donde este, se acordó este, conversar en las aras de una posible armonización como se ha seguido este, viniendo haciendo y este, en realidad este, la Iglesia Católica y el movimiento de Universidad va a dar el seguimiento a estos temas de tantísima importancia. Para todo el colectivo LTV. Claro, es un avance para ¿Sí? nuestra democracia, para la sociedad costarricense. Muchas gracias, Sol Ángel, muchísimas gracias Marco. Gracias, pues gracias a vos, tira. gracias a ustedes gracias que nos acompañan usted. siempre en Irreverencias y quédense con Canal UCR TV Consentido.